Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario RPG. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior... Espérate, estoy viendo una llave ahí, ¡ojo! ¿No será esta la llave que necesito para conseguir el gran botín de Canboraz? Es que en el capítulo anterior vimos como una especie de sala del tesoro con un montón de monedas rana, pero nos pedía el monstruo una llave. Así que seguramente sea esta llave, ¿no? Porque esta es la ciudad de los monstruos en el fin del mundo. Así que tendremos que ir hablando con todos los monstruos que viven aquí, pues para conseguir la siguiente estrella. Pero no esperaba que la llave estuviese ahí. La verdad que no la vi en el capítulo anterior. Por cierto, chicos, llevo varios días resfriado. Así que es bastante posible que hoy me notéis la voz un poquito extraña, un poquito rara. Y es verdad que me está costando un poquito hablar. Pero bueno, lo de siempre es que quiero grabar para que no os falte vídeo ningún día. Así que bueno, si en algún momento pues se me va la voz o me escucháis un poco distinto, es que hoy me va a costar un poquito más grabar el vídeo, pero vamos a jugar para seguir avanzando con esta aventura, que estamos llegando a lo más emocionante porque tenemos ahora mismo 5 estrellas. Nos quedan 2 para tener las 7 y acabar el juego, así que estamos prácticamente en la recta final. Dicho esto, vamos a ver cómo puedo conseguir esa llave, porque ¿cómo subo hasta ahí, tío? ¿Bloques ocultos a lo mejor? No creo, ¿no? A ver, voy a entrar en las casas porque solo entré en la primera. Voy a ir entrando en las casas a ver qué me dicen. Mira, una roca picuda y un lobo. ¡Hola! El supersalto es tu especialidad, ¿verdad? Me fascinan tus saltos múltiples. Me han dicho que tu récord de saltos consecutivos es 15. Si consigues saltar al menos 30 veces seguidas, te daré un premio. ¿Esto qué es? ¿Con la habilidad del supersalto? Anda, no sabía que me podían dar premios. Si llego a 30, me dan un premio. ¿Y cuál será el máximo? ¿A lo mejor 100 o algo así? Molaría saberlo, la verdad. A ver la roca picuda... ¡Hola, amigo! ¿Dónde vas? ¡Puah! Dicen por ahí que se te da muy bien eso de saltar. Pues sí. ¡Hola, pirañita! A veces oigo al vecino de al lado y dice cosas de lo más raras. Siempre anda farfullando que si no se quede un cristal, no sé qué maligno... ¿Un cristal? No se referirá a una de esas piedras que brillan. Sé que he visto una en alguna parte. No estará hablando de la estrella, ¿no? No estará hablando de la estrella. Por cierto, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. ¿La llave estaba ahí o se ha acercado? Espérate, que a lo mejor si habla la roca picuda la tira. Yo creo que la llave se ha movido. ¿O ha sido imaginaciones mías? Han sido imaginaciones mías. A ver, le voy a hablar muchas veces. ¡Pum! ¡Pum! Igual si agita la casa, la llave se cae, ¿no? Sería muy loco que se cayese. No sé cuántas veces hablará la roca. Llego hasta 10, llevo 7 con esta. Voy a hablarle hasta 10 veces, por si acaso. 9 y 10. Dime que ha tirado la llave, tío. Dime que ha tirado la llave. ¡Oh! No me lo creo que fuese así. ¡Tenemos la llave del templo! Voy a por el tesoro. Me voy a por el tesoro. A ver si llego. Ahora nos va a costar un montón llegar hasta la sala del tesoro, ya verás. En el capítulo anterior llegábamos todo el rato. Y hoy que necesitamos llegar, ya verás cómo nos cuesta. A ver. Ojo, Tío, ojalá lleguemos fácil. Tengo que irme. Y ahora, en esta parte, claro, el orden... A ver qué orden utilizo. Madre mía, tengo que retroceder un montón. Hasta aquí. Vale, vamos a hablarle, le pagamos 50 monedas. Y vamos a golpear las estatuas, empezando por arriba, yo creo. A ver, por aquí. Vamos a hacer pom, pom y pom. A ver si con suerte es así. ¿Qué me dice? Encontrarás objetos poco comunes. Yo creo que sí tiene que ser esta, ¿eh? Vamos, dime que llegamos hasta Canboraz, por favor. Hasta la estatua. ¡Pum! Moneda rana. No habíamos estado aquí. Moneda rana. A ver. Dime que es la sala del tesoro, por favor. Pagamos 50 monedas ahora. O aquí no hacía falta. Lo siento, pero no acepto visitas a la hora de dormir.
Creo que he llegado, ¿eh? Creo que he llegado hasta la sala del monstruo. ¡Oh! Hemos llegado a la primera, tío. ¡Qué bien! Vale, esa llave parece muy apetitosa. Le damos la llave. Se la zampa. Y se va. Y me deja todo este botín para mí. ¡Mira esto! Flores, sacos, monedas. ¡Wow! Todo para mí. Sí, señor. Qué bonito, ¿no? Champiñón maxi y una bomba de fuego. Pues listo. Ese era todo el botín. Y ahora la cosa es, ¿cómo puedo ir hasta la ciudad de los monstruos? ¿Puedo teletransportarme? Porque ya he estado en Monstruoburgo, ¿no? Me teletransporto y listo. Gracias por tu visita. No, no, quiero ir, quiero ir. No. A ver, espérate, que me estoy yendo. No quiero irme. Avanza. Ahí. Monstruoburgo. Ah, es que tengo que entrar por esta parte. Claro, es que yo por esta puerta no he llegado a salir nunca. Pero mira. Vale, pues siguiente puerta me toca esta que es un poco distinta. De hecho, está cerrada. Está sellada. Aquí me tengo que enfrentar al jefe o algo, seguro. Y la tienda es un gombita. ¡Sí, sí! ¡Un momento! Vale. ¡Mi madre! ¡Gumilda! ¿Qué haces tú aquí? ¡Bowser! ¡Cuánto tiempo! Siento haber desertado. ¡Huí porque temía enfrentarme a Frawo! Desde entonces han pasado muchas cosas. Pero mírame ahora. Yo dirijo este negocio. ¡Ah! Y aquí están mis pequeños. ¡Venga, sed buenos y saludad al tío Bowser! ¡Hola, tío Bowser! Aunque ahora no puedo luchar por ti, tengo algunos objetos que podrían ser de tu interés. A lo mejor podrás perdonarme si te ayudo a equiparte en condiciones. No te preocupes, no te guardo ningún rencor y además tengo nuevos esbirros que me ayudarán a recuperar mi castillo. Tú tienes aquí tu vida, te deseo lo mejor. Qué grande Bowser. El tío Bowser. Hola, ¿qué puedo ofrecerte? Pues a ver, quiero comprar, no tengo muchas monedas, así que tampoco es que pueda comprar muchas cosas. ¡Chompicudo! Nuevo arma para Bowser, comprar, sí. Y equipar. Le aumentan 10 el daño. Y luego caparazón valor. Que me baja todo, tío. Pues no me sirve. Pues ya está. Solo podía comprar eso, un par de objetos para Bowser y ya está. Siguiente puerta. A ver. Adelante, he hecho una cabezadita. Las tres apariciones. Te estoy viendo. ¡Ojo! ¡A dormir! Así me curo. A saber cuánto tiempo he estado durmiendo, ¿eh? ¿Cómo? Soy Guadañero. Encantado de conocerte. Hola, yo soy Boo. Y yo soy Huesitos. Somos las tres apariciones. Está dormido. Sí, como un tronco. Mirad la pompa que le sale de la nariz. Me van a dar un susto, tío. ¿Podrá oírnos en sueños? ¡Oye tú! ¡Queremos jugar contigo a buscar los amuletos! ¡Empecemos! Cada uno de nosotros esconderá un amuleto por el mundo. Eso, si encuentras los tres, ¡premio! Y ahora nos vamos a esconder los amuletos. ¡Nos vemos a la vuelta! Otra especie de misión, ¿no? Enseguida estarán de regreso. Y ya está. ¡Ya he vuelto! He escondido el amuleto detrás de una flor de madera. ¡Ya estoy aquí! Mi amuleto está bajo una cama verde. Estoy de vuelta y nunca adivinarás dónde he dejado el amuleto. Está entre una O y una A. Nuestros amuletos son invisibles. Debes buscar atentamente cuando creas estar en el sitio correcto. Hasta la vista y buenos días. ¿Qué ha pasado? Menudo sueño hemos tenido, ¿no? Pues tendremos que buscar tres objetos por el mundo para completar esta misión. Y nos queda por ver esta casa con una J. Jagger, ¿quién es? Lo siento, pero el sensei no está ahora mismo.
¿Pero qué ven mis ojos? ¿Jagger? Bowser, ¿cuánto tiempo? He estado estudiando artes marciales con el Sensei Jinx en el dojo porque... Para serte sincero, sabía que no podría con Fraguo. Por eso estoy aquí. Algún día volveré y haré que te enorgullezcas de mí. No te preocupes. Ahora tengo nuevos esbirros y con ellos recuperaré mi castillo. Tú sigue así. Entrena sin descanso para alcanzar tus metas. El Sensei ha salido, pero pronto estará de vuelta. Mientras tanto, ¿aceptas mi desafío? Vale. Que voy a luchar contra él. ¡Excelente! No te lo voy a poner fácil, ¿lo sabes? ¡Oh! ¡Combate contra... ¡Este tío! ¡42, Jagger! ¿Cómo pegas, no? ¡Cómo pega! Le voy a meter una super bola de fuego. A ver qué tal aguanta esto. No le afecta, yo creo. ¡Es inmune! Vale, ¿y si le hacemos... ¡El quebrantador! ¡Toma! Eso sí le duele. Y un par de golpecitos con el paraguas. ¿Dónde ibas tú, listillo? ¿Dónde ibas tú? Vamos a hacer el ultrasalto. Madre mía, no le hago nada, ¿eh? No le estoy haciendo ni cosquillas, tío. O sea, es que no se mueve. ¡Cero! ¡Es inmune! ¡Tiene casco! A ver, ¿qué le hago? ¿Otro quebrantador? No, le voy a lanzar... ¡Oh, el chompicudo! ¡Cómo mola, ¿no? Creo que lo mejor es el ataque básico. ¡Toma ya! ¡170! ¡Oh! ¡Cómo mola el crítico del nuevo chomp! Le estoy reventando. ¡Hola! ¡Cuánta fuerza! Hombre, claro. ¡Ah, ya está! ¡Hemos vencido a este soldadito! ¡Uf! Supongo que era de esperar. Mario, eres un luchador de primera. ¡Hay alguien ahí al fondo! ¿No será el Sensei, no? Mira, está en el bonsai. ¿Estaba antes ahí o no? A lo mejor ha aparecido ahora, ¿eh? Jagger, dada tu experiencia, has luchado bien. Es el Sensei. ¿Sensei? ¿Lleva ahí todo el rato? Has sentido mi ki, ¿no es así? No está mal para ser un mero aprendiz. Parece un Pokémon, tío. ¡Eh! Es súper rápido. Tu estilo de combate no es tan infalible como piensas. Siempre estoy dispuesto a aceptar un desafío. Vamos a luchar contra él. ¿Quieres desafiarme? Sí. A luchar contra Jinx. De acuerdo, veamos de qué eres capaz. Este combate va a ser duro, ¿eh? Mira, mira cómo se mueve. ¡Oh! ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho un combo este tío. ¡Buah! Va sobrado, ¿no? Espérate, este parece un Pokémon de tipo planta. Yo creo que el fuego... Este sí le tiene que reventar, ¿eh? No me digas que eres inmune. ¡Es inmune! ¡Oh! ¡No! Otra vez el combo. Otra vez el combo. ¿Por qué ha atacado dos veces seguidas? ¡Cómete el crítico! Me voy a tirar un besito. ¡Terapia! A mí misma. ¡Pum! Entero... ¡No! ¡No! Combo de Jinx. ¡Ya está bien! ¡Toma, Sensei! Oh, no han hecho crítico. Ahí está. ¿No lo puedo bloquear esto o qué, tío? Creo que lo he bloqueado un poco porque me ha hecho muy poco daño. 52, lanzamos a nuestro chomp. Y toma, Sensei. ¡Valor! ¡No! No te aumentes el daño ni cosas. ¡Toma eso! Se nota que le hago menos daño, ¿eh? 41, tío, me está reventando. Voy a tirarle un besito a Bowser. Me aponte a tope de vida. ¡Gracias! ¡No! ¡Otro combo! ¡Oh, lo he bloqueado! Soy un maestro del bloqueo. ¡Ay, el critiquito! ¡No! ¡Qué buen bloqueo, tío! Cuando es un golpe múltiple, creo que lo tengo que golpear todas las veces que me da golpe. Por ejemplo, ese combo... Mira, Mario, con ese combo me golpea 5 veces. Pues tengo que hacer 5 bloqueos, ¿no? Al menos lo he hecho así, ha funcionado. Oh, ¡ha sido impresionante! ¡Hemos vencido al Sensei! ¡Toma ya!
Buen combate, amigo. Creo que te había subestimado. Eres muy hábil en el arte de la lucha. Que no se te suba la cabeza. Te has llevado este asalto, pero quiero la revancha. ¿Cómo? ¿Le tengo que vencer otra vez? ¿La revancha? Recuerda que tú lo has querido. No me vengas llorando luego si te haces daño. Pues empieza el combate de verdad contra el Sensei. Tío, 121. O sea que lo de antes no ha sido más que un calentamiento. Vamos a flipar en este combate, ¿eh? Vamos a hacerle super salto. Vamos allá. Toma, Sensei. A ver si le puedo hacer mucho daño. 24. Pues no es mucho, ¿eh? Menos mal que he bloqueado ahí, si no moría. Me está haciendo focus a Peach. No me hagas focus a Peach. Dios, dos bloqueos ya. A punto de la muerte. Vale. 140. Está fuerte. Está fuerte el Sensei. Que no me pegues esa patadita. Vale. Vamos a hacer reanimación. Toma, Mario. Una buena estrellita. Y nos levantamos enteros, ¿no? Me gusta. Me pega la mitad. Es que hace muchísimo daño, tío. Uf. Bien. Y ahora vamos a hacer terapia grupal. Nos curamos. ...52, tío. ¡Toma ya! ¿Solo dos? ¿Por qué solo dos? ¿Qué le hago? ¿Cura a Mario? Sí, cura a Mario. Ahí está. ¡Buen bloqueo! ¿Dónde ibas, Sensei? ¡Cómete el martillo! Pero, ¿por qué solo hago dos de daño con Mario? No lo entiendo. ¡Que no! No me pegas con eso. Vale, curamos a Bowser. Deberíamos. Deberíamos intentar tener a los personajes siempre a tope de vida. De nada, Bowser. 84, tío. Pega como un animal. Mira, dos. Solo dos. Bowser le pega bastante, ¿eh? Terapia Bowser. Y ahora puedo hacer otra vez el super caparazón. Si aumenta el valor. 12. 33. Y técnica triple. Viene el caparazón. Vamos allá. Bowser. En modo caparazón. Y Mario patea. A ver cuánto le pego. 42. ¡Toma! Bloqueo perfecto. Estoy destruyendo al Sensei. Seguimos. ¡Que no me pegas! Medidor aumentado. ¡Solo uno! Vale. Tío, el martillo le pega muy poco. Vamos a hacer... Nada. Pegarle. Dos. Vale, buena, Mario. ¿Le hago alguna técnica, tío? Super salto. Venga. A ver si puedo llegar a 10, aunque sea. Vale, 10. 14. Ya está bien, ¿no? ¿Qué vida tiene el Sensei si no paro de pegarle? No paro de pegarle, tío. Dime que estás a punto de caer, por favor. Ponemos a Mario full. Mientras no caiga Peach. Bloqueo perfecto. Del combo. ¡Que no me matas! Y... ¡Chomping chudo! ¡Vamos! ¡Uf! Ha sido impresionante. Ha caído el Sensei, tío. ¡Qué combate! Ya está bien, ¿no? ¡Eres insaciable!
no suelo tener contrincantes tan competitivos. El siguiente combate será decisivo. Mi reputación está en juego. Ah, que son 3 combates. Vale, chicos, pues ahora sí, después de haber vuelto a vencer al Sensei, nos quedaría un combate final, supuestamente. El tercer combate contra el Gran Sensei, que yo no sé si tendremos que hacerlo ahora o en plan al final del juego como misión secundaria. Tendré que verlo si esto forma parte de la historia, en plan de que tenga que vencerle sí o sí en este combate para poder conseguir la estrella, porque básicamente ya en el segundo combate nos mata con cualquier golpe de un solo golpe si no lo bloqueas, o sea, tienes que hacer el combate perfecto. Entonces no sé yo si esto está planteado para cuando te hayas pasado el juego o si lo tengo que hacer ahora. El caso, Gran Sensei, lo hemos conseguido vencer 2 veces, nos falta el combate final, que ya veremos si lo hacemos ahora o más adelante. Vencerle, le vamos a vencer, pero no sé en qué momento. Y a ver qué más tenemos que hacer aquí en la ciudad de los monstruos. Porque lo bueno de hoy que hemos conseguido el gran botín de Canboraz por la llave, que nos ha ayudado a conseguir la roca picuda, sorprendentemente. No esperaba que fuese así, lo de conseguir esa llave, pero al final, mira, ha funcionado y hemos sacado un gran botín. Y veremos a ver qué hacemos. Es que también en este combate, tío, el Sensei es inmune a las habilidades. Solo le puedes pegar con ataques básicos. Y es que ya en el último combate tiene más de 900 de vida. Y hay veces que le haces 1 o 2 puntos de daño. Es que ¿cómo te bajas 900 de vida así, tío? Tiene que tener un punto débil, ¿eh? Este jefe tiene que tener un punto débil para el tercer combate. Lo buscaremos. Pero bueno, chicos, como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario RPG. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita, importante, para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.